Pero una de las ramas más importantes dentro del seguro es el reaseguro, que no es competencia del Estado, y por ello se está tratando de enviar un proyecto al Parlamento para tratar de desmonopolizar. El Instituto en este momento cuenta con reservas muy exiguas, en el orden de los 14 a 15 millones de dólares, para hacer frente a las obligaciones que permanentemente surgen fruto de la siniestralidad. Pero creo que acá es importante también destacar que la plaza aseguradora le debe al Instituto una cifra aproximadamente en el orden de los 200 millones de dólares, razón por la cual permanentemente la siniestralidad se está acreditando contra la plaza, dado a que la misma es deudora de este instituto, ¿no?